les va? Bienvenidos, esto es Para Su Salud. Hoy estamos en este nuevo puente que está en el Parque Las Heras, o el Parque Elisa, que comunica por encima de la cañada con lo que es la vieja Plaza Austria, o actualmente se sigue llamando Plaza Austria. Desde aquí le damos la bienvenida y vamos a comenzar a desarrollar esta visita que hacemos a los profesionales para que usted tenga una consulta virtual. Arrancamos con el doctor Daniel Mitrano porque hay una especie de preocupación, ya que cada vez hay más jóvenes que desean hacerse la vasectomía, ¿es así? Sí, se ve un aumento en el hospital, se ve y un crisol de diferentes pacientes desde 21 años, 22 años, que dicen que no quieren tener hijos y como la ley los ampara, uno medio como que no te podés resistir a hacerla, ¿no? Así como también viene gente de 40 años con 4 hijos que ya no quieren saber más nada, que es la lógica, pero bueno, ahí es alarmante el tema de los adolescentes o adultos jóvenes que quieren hacerse vasectomía sin tener hijos. No sé hasta qué punto uno los puede criticar, es respetable, pero llama la atención. Una mujer vio el informe y vio que decía calcificaciones agrupadas. ¿Qué es, doctor Juárez Escuti? Bueno, las calcificaciones agrupadas, hay que ver las características de esas calcificaciones. Generalmente las calcificaciones aparecen cuando hacemos una mamografía. Las calcificaciones es un tema bastante importante y bien de especialista. Hay diferentes tipos de calcificaciones. Hay algunas que son más pequeñas y que cuando están muy pequeñas, agrupadas de bordes irregulares, nosotros nos da para pensar de que pueda haber más riesgo de que haya alguna patología oncológica, a diferencia de otras calcificaciones que son más grandes, de bordes bien regulares y aisladas o más separadas una de otra. En esos casos son calcificaciones que no preocupan tanto y que no revisten ningún tipo de duda, digamos, de que pueda haber algo malo. Bien, pero las calcificaciones en la mama están, siempre tuvieron. Siempre aparecen, a muchos pacientes le aparecen algunas calcificaciones. El tema es que hay que agruparlas y ver de diferenciar qué tipo de calcificaciones son, porque hay algunas de riesgo para algo malo, para un cáncer de mama, y hay algunas que no. Las que son más riesgosas son estas que son pequeñas, focales, una al lado de la otra, bien pequeñas. Y la pregunta es, ¿toda persona que tiembla, eso es Parkinson? No, tenemos distintos tipos de temblor. El más común en realidad es el famoso temblor esencial, que es por lo que vienen los pacientes y lo único que te dicen, uno empieza diciendo quédate tranquilo que no es Parkinson. No sabe el alivio que me da, doctora, que me diga eso, que es un temblor generalmente fisiológico, ¿sí? Que es hereditario, muchas veces hay antecedentes en la familia. Nosotros ya tenemos un pulso y ese pulso muchas veces se acelera y cuando nos ponemos nerviosos ante situaciones de ansiedad, ¿sí? Entonces fluctúa en el tiempo, ¿sí? Y es un temblor un poco más fino que incluso nos dificulta cuando escribimos, nos dificulta cuando cortamos. Puede ser marcado, eso depende de cada paciente en particular, ¿sí? Pero estos temblores muchas veces se tratan siempre y cuando sea discapacitante para el paciente. Es un temblor que en realidad no tiene cura, ¿sí? Tiene un tratamiento donde mejora los síntomas que presenta, pero nosotros explicamos al paciente que el temblor fisiológico, el temblor esencial, es un temblor que en realidad el paciente aprende a convivir con ellos y lo que tratamos es que regule justamente esos momentos que a él le genera más temblor. Porque es como un círculo, más tiembla, más nervioso y así va aumentando. Ahora entrando. Pero no todo es Parkinson, no todo paciente que tiembla va a tener Parkinson. Ok, pero lo que yo quería también acompañarte en esto de que un porcentaje muy bajo de los que tienen Parkinson tiemblan, ¿hay otros síntomas que...? No, que totalmente, tenemos el Parkinson, primero que es una enfermedad que se produce porque en el cerebro no se secreta dopamina, hay un área estratégica que es el mesencéfalo y justamente en esos núcleos no se van secretando la dopamina que necesitamos, ¿sí?
Imagínate que para que el paciente presente ya los síntomas de Parkinson 10 años antes empiezan a dejar de producir esta sustancia, ¿no? Entonces justamente ahí empiezan después los síntomas, y el Parkinson tiene tanto síntomas motores como no motores, entonces tenemos distintos tipos de Parkinson de acuerdo a la persona también. Por eso el tratamiento en el paciente con Parkinson, si bien tenemos tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, todo lo que es la rehabilitación, que es muy importante, es muy artesanal, depende de los síntomas que presenta el paciente. ¿Se dosa la dopamina para saber, para poder prevenirlo? En realidad no, sí se hace una neuroimagen, que justamente ahí lo que me muestra en esa neuroimagen hay que menos metabolismo de esa medica. Porque si uno hiciera eso, podría prevenirlo. Más que nada, no se dosa, pero sí se puede hacer una, cuando nosotros, es un diagnóstico clínico, sí, fundamental eso, y sí podemos hacer una neuroimagen, que hoy acá en Córdoba se puede hacer, hay varios centros que lo hacen, justamente para ver el metabolismo de esa sustancia, de la dopamina, en estas áreas donde no se está metabolizando. En esta época se estila despedir el año en todas las empresas. Informalmente, Giobo también lo ha hecho, reunió a su personal administrativo y profesional. En el encuentro se evidenció la excelente relación entre quienes brindan la atención a pacientes, cosa que destacó en su alocución su directora médica, la doctora María Giobo. Y por su parte, Maxi Díaz, su gerente administrativo, ponderó el crecimiento del centro en términos cualitativos y cuantitativos, la confianza creciente de las obras sociales que atienden y, sin lugar a dudas, también los laboratorios de primera línea que acompañan a sus tratamientos. Centro Giobo es un centro especializado en cuidados y tratamientos de la piel desde una mirada integral, abarcando a numerosas especialidades y grupos etarios que va de lactantes a adultos mayores. También en la oportunidad pudimos conocer los productos de Laboratorios Lago de la Capital Federal, productos dermatológicos, y justamente nos llamó mucho la atención una formulación que hace 30 años tiene en el mercado, los primeros que colocaron una crema ácido hialurónico, y es un tratamiento de la celulitis, así que creo que los he convencido a la gente del laboratorio para que regalemos los productos y usted los pueda probar aquí en Córdoba. Así que muchísimas gracias a Laboratorios Lago y felicitaciones a Centro Giobo. Nos tomamos un pequeño descanso, ya vuelve para su salud.